Verdad que sí. Buenos días. Ha sido un año complejísimo, pero sobre todo también debo decirlo porque bueno, ya que estás aquí hoy, prácticamente a un día de cumplirse mi nombramiento como alcalde, porque hay que recordar que justo ahora en estas fechas voy a cumplir un año como alcalde al frente del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla después de lo acontecido en el año 2020. Ha sido un año eh, complejo, pero bueno, también debo decir que ha sido apasionante en muchísimas cosas, eh, de, de retos, de, de trabajo, por la razón de que incorporarme como alcalde justo por lo que ha sido, por las cosas que han pasado, digamos también ser alcalde justamente eh, el peor año en cuestiones, pues en aspectos sanitarios, económicos sociales, donde hemos tenido que cambiar muchas las formas de, de hacer, de trabajar, de incluso de tener el contacto directo con los vecinos y las vecinas, que nos permitía otro momento y que ahora no nos permite la pandemia, pero sí, probablemente, y debemos ser positivos en ese al respecto, nos lo va a permitir en este próximo año 2022 si las cosas van bien. Pues ha sido de mucha intensidad, mucho trabajo, por supuesto continuando todos estos proyectos que venían de, de, desde el 2019, cuando comenzó el mandato, más toda la labor que se ha realizado a través de este ejercicio y en base a preparar lo que va a ser el 2022 que puedo anunciar, que yo creo que va a ser un gran año para San Juan de la Rambla en lo que se refiere a inversiones. Eh, es cierto que estamos presentando en estos días el presupuesto, hemos tomado también una nueva fórmula de presentación donde vamos citando uno a uno a los distintos partidos políticos que representan el Pleno de San Juan de la Rambla y a través del propio concejal de Hacienda y yo como alcalde pues presentamos directamente y exponemos los presupuestos para el 2022. Lo llevamos con cierto retraso, pero vamos a cumplir y lo vamos a tener, ya que hay que recordar que tenemos un presupuesto prolongado, pero ya tendremos nuestro nuevo presupuesto funcionando en enero, donde eh, lo más destacado es que a pesar del momento de crisis económica, aumentamos nuestro presupuesto a 5.300.000 prácticamente, mmm, viniendo de un presupuesto prolongado que estaba en 4.800. Es evidente que para una administración pequeña como esta son cifras que comparados con otros ámbitos y otras administraciones son cifras pequeñas, pero para nosotros es un gran esfuerzo, un gran trabajo que hemos logrado gracias a este esfuerzo de este año aumentando el presupuesto. No se ha reducido, sino que conseguimos aumentarlo. Vamos a destacar del presupuesto eh, que hay una apuesta muy importante por los aspectos sociales y, y de empleo sigue siendo la misma línea y la misma apuesta del 2021 ya que creo que es la como administración, como representante, es la respuesta que debemos dar debido a las necesidades que pueden tener el municipio, nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y además apoyado por las grandes inversiones. que también vamos a hablar de ellas porque creo que son muy importantes. Eh, ha sido momentos eh, complejos, momentos donde Debo decir que en el aspecto de inversiones, si no es gracias a las entidades como puede ser Cabildo insular, gobierno de Canarias o el propio gobierno de España, pues nosotros sin esas inversiones que, que vamos a realizar en el 2022 y que ya son realidades pues evidentemente no podríamos hacer muchas cosas o muchas dar respuesta en muchas de las demandas que se nos piden. Así que si todo va bien tendremos aprobado a final ya de esta semana o de este año el presupuesto 2022 y será el, 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 el documento o, o las cifras que nos harán hacer las distintas acciones que queramos realizar en este año. Sí, es muy importante y muy interesante porque eso es por eso anuncio que el 2022 va a ser ...el 2021 ha sido la preparación de ese 2022, vamos sí, a decirlo sembrado. así... ...vamos a decirlo así, sí, pero siempre quiero destacar... ...con el trabajo anterior, no puedo olvidarme del trabajo... ...de mi anterior compañera... ...y el 2021 ha sido con este gobierno, el gobierno de continuidad... ...este pacto que ha dado mucho equilibrio y mucha tranquilidad al municipio... ...hemos sembrado base... ...para lo que vamos a hablar ahora, que es por ejemplo... ...las distintas inversiones, mira, podemos empezar por ejemplo que estamos de enhorabuena porque, como bien saben, después de la compra de la Casa Oramas en el mes de febrero de este año, que aún no hemos cerrado, el 2021, y gracias a la apuesta que, y como lo ha comprendido, pues debo decirlo así, tanto el representante el diputado Casimiro como el área de turismo del Gobierno de Canarias con doña Yaisa al frente, hemos logrado que se presupueste 1.600.000 que ejecutaremos a partir del 2022 y será un... un una ejecución que llevará 24 meses, para convertir la Casa Oramas en un hotel. Por lo tanto, eso es muy importante. Es una casa, un valor patrimonial de nuestro municipio que prácticamente estaba en ruinas y gracias a esta apuesta que hace Conjunta Turismo con el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, rescataremos la Casa Oramas, una joya, como digo, patrimonial y que además será un, un elemento de dinamización y de generación de economía ya que se convertirá en un hotel. Eso es una de las grandes cuestiones que se han logrado, esa financiación o esa apuesta para este. en este 2021 para que sea realidad en el 2022, que repito que ya es porque ya está. en el presupuesto de lo que se va a hacer para ese 2022. a través del Gobierno de Canarias y concretamente del área de turismo. Otra de las grandes noticias que ya incluso es realidad y está ahora mismo en un proceso administrativo que es la publicación en la plataforma de contratación del Estado para adjudicar a la, obra que, a la empresa que salga ganadora lo que es, el, o conocemos por la Piscina de las Aguas, gracias a ese millón mil que el Ministerio de Costa va a destinar y que digo está en contratación y va a finalizar la adjudicación el 12 de enero para comenzar luego las obras en el primer trimestre del 2022, hemos logrado, después de mucho tiempo, que desaparezca por problemas de seguridad y todo lo que supone la Piscina de las Aguas. Con, con la acción que va a ser directamente Costa. Digo que es una primera fase porque el, el, la zona de las aguas está destinada a distintas acciones donde eliminaremos esa mancha que tenemos ahí y después quedará un espacio abierto al mar y luego ya en el futuro veremos qué otras distintas acciones podemos plantear para que las aguas sigan creciendo con las distintas inversiones que necesita y que lleva. Esa zona de las aguas en concreto también se está con la redacción del proyecto de lo que será la Avenida Marítima de, de las Aguas, donde se va a convertir en un paseo, tal como es la avenida ahora, pero convertirse en un paseo para disfrutar de ella, del ocio, de la zona toda peatonal. Eh, convertiremos ese nuevo frente con una nueva imagen para, para el barrio de las aguas. Esa es otra fase que ahora es en redacción de proyecto, pero ejecución no es aún, sino primero es lo que estamos hablando de quitar la piscina y hacer las, las, las distintas, distintas cuestiones de acceso al mar y luego de, después de que también a la vez que se está haciendo la redacción para ejecutar luego ese paseo marítimo de, las, marino, marítimo de las aguas, viene lo que es también que ya estamos con el proceso de compra de terrenos desde hace un tiempo para lo que va a ser la nueva calle que va justo por detrás de todo este barrio, de toda la zona de la avenida, de la zona costa. ...que va a dar respuesta al tema de, de, de aparcamientos y de calles... Que, ...que al quitar evidentemente lo que es ahora mismo el frente... ...que es donde aparcan los coches y donde está la circulación... ...y va a ser peatonal, pues evidentemente tenemos que abrir esa nueva calle... ...porque es un, un lugar muy importante económico... ...que todo el mundo lo conoce por los aspectos gastronómicos... ...que dará respuesta a, a la a los, a zona de aparcamientos... ...y a la zona de, digamos que ya de entrada... Peatonal a, a la nueva avenida. Todo eso va a ir andando en proyectos, en compras, pero lo que sí ya se empezará a ejecutar en el primer trimestre, como digo y repito, es la eliminación de la piscina de las aguas, recuperando todo lo que es el, el frente de playa como era antiguamente. También, a su vez, debo decir que gracias al cabildo insular van a haber distintas inversiones, y ya lo puedo anunciar porque ya el presupuesto está presentado y está contemplado para el 2022. Es la primera fase para la construcción de un centro cultural en el barrio de San José. Se va a dotar o está dotado en ese presupuesto un millón de euros para lo que es la redacción del proyecto y luego la ejecución de esa primera fase, donde es una de las grandes, digamos, también deudas o carencias que tiene el barrio de tener un edificio de punto de encuentro para los vecinos y las vecinas, para todo lo que es la actividad cultural, asociativa y gracias a, a, a esa... Iniciativa que, que apuesta ¿no? el Cabildo por San Juan de la Rambla con ese millón de euros, vamos a hacer esa redacción y ese comienzo de primera fase que estará situado pues, aquí en el barrio de San José y vendrá a dar respuesta a lo que digo, a esa necesidad que tenemos de hace muchísimo tiempo de tener un, un edificio, un local para muchos aspectos. Además de eso, también el Cabildo va a destinar 300.000 mil euros para finalizar distintas cuestiones que quedan en el espacio cultural Rambla, como es la entrada principal Hall, que queda una obra pendiente para hacer a la entrada del auditorio, y a su vez también toda la dotación, tanto lo que tiene que ver en imagen, en sonidos, en aspectos multimedia, así como en aspectos de aire, como es el aire acondicionado, que tanto se necesita, porque el espacio con la naturaleza que tiene necesita de estos elementos, porque genera mucho calor debido a cómo es en sí el auditorio. Pues con estos 300.000 euros prácticamente podremos decir que queda totalmente dotado el espacio cultural Rambla más la obra que lleva en la parte de entrada que está preparada para contener o cuestiones que quedaron por hacer en su momento como pueden ser la zona de entrada, recepción, baños y distintas cuestiones que tendrá ese hall. Eso es otra de las cosas importantísimas que haremos en, ese, en este 2022. Repito que ya está presupuestado y ya es real. A su vez también de esta partida que estamos hablando se van a destinar 50.000 euros para lo que es la digitalización de los fondos de la biblioteca más importante que hay en España a nivel de agricultura y de agricultura ecológica. Ya no está presente con nosotros, pero es su legado, que es la biblioteca Antonio Bello, donde ahora con esta inversión de 50.000 quedarán todos los fondos digitalizados para que así desde cualquier parte del mundo se pueda acceder a todo el trabajo científico de uno de los referentes. Canarios en el mundo de la agricultura y en este caso de esa apuesta agroecológica que nos sentimos enormemente orgullosos de tener nosotros, que es la, con la figura de Don Antonio Bello. Eso es en lo que se refiere a inversiones en nombrado gobierno, ministerio, eh, cabildo insular. Hay otra obra muy importantísima que ejecutaremos en el primer trimestre, que es también con parte del, del cabildo insular y parte presupuestaria de dinero. Quiero decir por parte del ayuntamiento de San Juan de la Rambla. ...que faltaremos todo el barrio de las rosas... ...una mejora que hay que hacer desde hace muchísimo tiempo, ya que el pavimento está en unas condiciones... ...que desde hace tiempo a, es un, había que afrontar... ...pero repito que sin estos presupuestos y sin estas apuestas... ...externas, nosotros no tenemos capacidad para, para todo este... Eh, ...cuestiones económicas que hablamos... ...porque somos un, un pequeño municipio... ...con el presupuesto que hemos dicho que tenemos y también será otra de las cuestiones que ya eh, habremos dado solución y respuesta en el 2022 con, cuando digo todo el barrio es porque no solo es la carretera principal del barrio sino todos los laterales que corresponden a ese barrio quedarán nuevamente pavimentados y asfaltados, asfaltados con, con, con la acción conjunta que haremos a través de cooperación y el ayuntamiento de San Juan de la Rambla también estamos de enhorabuena porque después de bueno debido a la pandemia y distintas paradas ...aún no se ha finalizado la Casa Grande... ...pero en este 2022... ...también en este primer trimestre... ...estará finalizada otra de las cuestiones... ...que hemos recuperado patrimoniales muy importantes... ...que es la Casa Grande del Barrio de las Rosas... ...que bueno, que gracias también a, a esta televisión... ...hemos visto en distintos reportajes... ...en distintas entrevistas... ...y ya será una realidad también... ...estará finalizada y preparada para el uso... ...en un primer momento para los vecinos y vecinas del barrio... ...y luego también vamos a darle un uso... ...que tiene que ver en torno a... A dónde está ¿no? y que gira, que es el mundo de la agricultura, como es la casa, perdón, como es la granja y la finca en sí, que también rodea toda esa zona. Por lo tanto, todo son buenas noticias, bueno, son las noticias o todo el trabajo que se ha ido haciendo desde 2021 para que sea esa realidad en el 2022. Ahora también en breve presentaremos, ya que lo hemos lo, eh, en tiempo extremo, por así decirlo, que tenía que ser antes de que finalizase este 2021, que es la sustitu sustitución de todo el césped del campo de fútbol de los Quevedos, eso ya es otra realidad, por lo tanto la gente del mundo del deporte y en especial del fútbol va a poder disfrutar del nuevo césped que ya está prácticamente, hoy se hacía incluso la recepción y la finalización de obras, y es otra realidad y otra mejora en estas instalaciones deportivas, y ahora hay que seguir trabajando porque otra de las apuestas es al otro campo de fútbol municipal que tenemos en el, en el municipio, que es el del Volcán pues también hacer una sustitución del del césped que ya tiene sus años también y hacer eh, como hemos hecho con el de los quevedos poner este césped nuevo también en el 2022 lo comenzaremos con lo que es el, una de creo que una de las apuestas importantes que es gracias a los programas de empleo debo decir que los programas de empleo son muy importantes porque gracias a él vamos a ejecutar el plan de barrios y el plan de barrios será unas cuestiones serán cuestiones que que, que realizaremos de necesidades de obra, sobre todo en los distintos barrios, como pueden ser acerado, como pueden ser mantenimiento de edificios, como pueden ser mejoras en plazas municipales, un, 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 una serie de cuestiones que debido al plan de barrio actuaremos en los barrios de nuestro municipio, con estas acciones que, que nos han dado respuesta y las daremos ahora gracias, gracias a él, el barrio de Las Rosas, el barrio de La Vera, de San José, San Juan Casco, Las Aguas y el propio barrio de la Rambla o del Rosario. Pues todas estas acciones, gracias al plan de barrio, podremos hacer eh, pequeñas obras, pero que siempre, que son necesarias, pero que no hemos podido actuar. pues por siempre, por la falta de recursos, pero que gracias a esto sí podremos hacerlo y embellecer y mejorar todo lo que es referente a los distintos barrios. de San Juan de la Rambla. Hay muchísimas cosas más de las que hablar. He eh, dicho la apuesta social que tiene el presupuesto es importantísima con los incrementos debido, es lamentable, no debido a, la, a las necesidades, pues claro que hay que priorizarlo y hay que tenerlo reflejado en esos presupuestos y también los programas de empleo que darán respuesta también, por supuesto, a esas necesidades sociales, intentando que favorecer a aquellos que más lo necesitan para, para con estos eh, dos programas, creo que son, y un tercero que estamos intentando ejecutar a nivel municipal, poder dar la mayor respuesta al mayor número de desempleados que tenga el municipio. Y creo que en líneas generales es el balance de lo que será el 2022, que creo que bastante, eh, son bastantes acciones. Obras de gran envergadura que estaban pendientes de hacía tiempo, muchas han cerrado gracias al trabajo hecho durante años, otras también en lo que se ha hecho en este año. Y también bueno, hay otra obra, según voy hablando, me voy acordando de cuestiones, hay otra obra importantísima que está pendiente y se va a ejecutar, que es el plan de cooperación, con 1.200.000 euros donde gracias al plan de cooperación vamos a finalizar toda la red principal para lo que es la recogida del de, tema de, no, de aguas para el tratamiento en de depuradoras y eso es otra obra muy importante porque hay lugares que, que no se ha podido hacer estas obras y gracias al plan de cooperación ya lo vamos a lograr que no digo teníamos que incluso haberlo empezado comenzado en este 2021 pero bueno la administración así en ciertos aspectos a veces valenta pero siempre llega y ahora va a llegar toda esta serie de acciones y también ya estamos presupuestando y proyectando el siguiente plan de cooperación que irá destinado pues por ejemplo a cuestiones de mejoras en acerado en la parte alta de vías y está por concretar pero atenderemos necesidades por ejemplo en el barrio de la vera eh, también tenemos otra mejora que realizaremos en el 2022 que es gracias a LIDAE ya que nombré el barrio de la Vera, me he acordado, donde vamos a, a mejorar toda la iluminación, todas las calles, con, con, con esta nueva propuesta que vamos a hacer, porque es un, son luminarias de hace unos años y con las nuevas tecnologías, las leyes, las nuevas apuestas gracias a la vamos a cambiar todo el barrio, todas las calles, con esta nueva propuesta que se va a aprobar en breve también. Y en líneas generales, como lo he lo dicho ya varias veces, pero según vamos hablando, van surgiendo cosas, hay cosas que se quedan, por supuesto, pero yo creo que en la gran medida están, digamos que las grandes obras, los grandes proyectos, las grandes inversiones, grandes inversiones donde van a trabajar las cuatro administraciones de este país, gobierno, gobierno de Canarias, Cabildo y evidentemente Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, y yo creo que en ese aspecto será un gran año porque generará... Economía generará empleos y generará una apuesta de cosas que estaban pendientes, se darán respuesta a una cosa una serie de cosas que estaban pendientes que bueno, en el 2021 se tenían que haber comenzado algunas, no hemos podido, por lo que supone la administración, los cambios y la pandemia. Pero ahora sí. Y esperemos y vamos a desear también que se pueda recuperar con cierta normalidad otras cosas que, debido a la pandemia, eh, están paradas, como pueden ser retomar las calles, las plazas con un tema muy importante para este gobierno que es el aspecto participativo, el asambleario y que los vecinos sean los que tengan la voz para todas las propuestas que crean oportunas. Esa es la línea y esa es la apuesta en resumen para el 2022.